Permiso. ¿Me puede decir qué está pasando acá, que no entiendo nada? ¿Te estaba besando con Roque? ¿Qué te pasa? Cállate, déjame en paz. Norma, es Roque. Hemos crecido con él, lo conoces desde chiquito. ¡Es menor que yo! Ya, para con eso. ¿Te has vuelto loca? ¡Eso es! Sandra, ya sé que es una locura, ya sé que es patético, ya sé que es ridículo, ya lo sé. ¿Pero qué quieras que haga? Cuando se me acerca y me dice las cosas que me dice, cuando me mira como me mira, se va todo el dolor. Se va, desaparece todo el infierno que estoy viviendo. Por ese ratito me siento bien. Ya sé que es difícil de entender, pero... Norma, yo te entiendo. Entiendo que has sido muy infeliz en tu matrimonio. Y entiendo que te estás agarrando de la primera tabla salvadora que se te presenta. Y eso no está bien. Tú y él son muy diferentes, Norma. Ya lo sé, no me lo tienes que decir. Me muero de vergüenza. Hermana, no te lo estoy diciendo para que sientas vergüenza. Te lo estoy diciendo para que no te equivoques. Para que no me equivoque. Mi vida entera ha sido una equivocación. Soy la reina de las equivocaciones. Norma. Esto simplemente me hace sentir bien. Me hace sentir bonita. Pero tienes razón. Tienes razón. Ni siquiera tengo derecho a eso. ¿Cómo dije eso? Pobre, se quedó dormida. Sí, ha llorado todo el día. La quieres mucho, ¿no? Sí. Pobre. Es muy complicada la relación entre ellos. Tienen el mismo papá. O sea, no es el papá biológico, pero es como si lo fuera. Además, sus mamás se odian. Va a tener que olvidarse de todo ese enredo. ¿Crees que tengo oportunidad? Fito, no te aproveches de esa tragedia. No, ¿qué va a hacer? Ella nunca se fijaría en alguien como yo. ¿Quién sabe? A lo mejor. Dale tiempo. Además, eres un chico lindo. ¿Crees que soy un chico lindo? ¿Lindo, lindo? ¿Cómo quien dice literalmente lindo? No, pero tienes lo tuyo. No. Ella nunca se fijaría en alguien como yo. Yo soy un payaso, un bufón. Y las princesas nunca se fijan en los bufones. Eso siempre ha sido así y siempre será así. Además, hay muchas razones por las cuales yo no valgo la pena. Además, hablo como idiota, me río como un idiota, me visto como un idiota. Bueno, sí, a veces pareces un idiota. Pero todo eso es a propósito, ¿sabes? No, ¿por qué? ¿Por qué lo haces a propósito? Porque prefiero dar risa a dar pena. Solo me queda soñar. Hay muchas razones por las cuales, de verdad, yo no valgo la pena. Hey, tú sí vales la pena. A ver, entonces dime por qué nunca ninguna chica me ha dado bola. Ninguna me quiere, salvo mi mamá. Y yo te quiero muchísimo. Y nunca, nunca jamás voy a dejar que nadie te haga daño. Además, tienes un corazón noble y bueno. Y el día que cualquier mujer se dé cuenta de eso, la vas a hacer muy feliz. Machillo. ¿Interrumpo? No interrumpes nada. Por eso, niña, desde esta nube. ¿Te gusta, Fito? ¿Estás loca? Primera muerta, ¿qué te pasa? Hice todo lo que me indicó, pero no se puede. No. Dame la mano, déjame. Sí. Aló, Rebeca. ¿Qué sabes del juez? Miren, me alegro. Eso nos dará unos días. Bueno, gracias. Solo te queda salvar a tus bastardos. ¿De qué habla? Si declaras a favor de Alejandra, no los vas a ver más.
¿Cómo vas? Fernando, esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Necesito tiempo. Pues vas a tener que poder, porque si no vas a ir a la cárcel. Ya. Usted puede. Maestro, a los tiempos. Rey, ¿qué tal? ¿Harta chamba? Justo eso quería hablarte. Tengo una chamba para ti, para mañana. ¿Tú irás? ¿A quién en frío? No, no es eso. Es un robo. Simple, sencillo y rápido. ¿Nada más? ¿Qué? ¿Una casa o qué? No, una flaca. Es el pescadito. ¡Wow! Está buena la flaca. Mira, le robas todo, la cartera, las joyas, todo. Pero en particular, quiero algo que tiene en el cuello, ¿sí? Parece que no tiene mucho valor. Probablemente se parezca a una llave. Eso es mío. El resto te lo quedas tú. Perfecto, perfecto, pero... Oye, ¿y cómo la nuez? Mano, en la casa tengo un harto gasto que cubrir. Mira, compadre, tarifa plana, para los amigos, como siempre. Y salud. Voy por una chela. Por ti, Valeria. Porque siempre me haces la vida más fácil. Así que Esteban y tú están muy enamorados, ¿no? Sí. Qué bueno que lo dejaste libre. Porque Esteban es un tipazo. No me agradezcas. Aunque él siempre ha estado detrás de mí. Es más, no creo que se olvide tan fácil de mí. Qué raro. Porque ni te menciona. Seguro es que para no hacerte sentir mal. Pero no te extrañes si algún día te llama por mi nombre. Lo voy a tener en cuenta, Karen. Pero ¿sabes qué? Estoy totalmente segura que ya se olvidó de ti. Porque nos llevamos tan bien juntos. La pasamos tan lindo. Nos queremos. Y tenemos tantos planes a futuro. ¿Planes? ¿Qué clase de planes? ¿Planes? Planes de casarnos. ¿De qué? De casarnos. No, no, no. Eso sí que no. Karen, tu abuela. ¿Es verdad que te vas a casar con Diana? ¿Yo? Sí, pues, si no, ¿quién va a ser? ¿Papá Noel? Sí. Me voy a casar con Diana, pero ¿qué pasa? ¿Qué algún problema? ¿Qué? ¿No que tú te ibas a conseguir uno mejor que yo? ¿Qué tantas cosas? Ya, mira, escúchame. A mí no me gusta que me tome por idiota. ¿Idiota por qué? Porque a mí nunca me propusiste nada. Me besaste y ya. ¿Qué crees, que soy un vacilón? ¿Ah? Aguanta. ¿Todavía te acuerdas del beso que te di? Yo ya me había olvidado, fíjate. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Para que te acuerdes, pues. Oye, tú, ¿eh? ¿Qué haces con ella en tu cuarto, ah? Nada, yo estaba aquí, ella vino y se metió al cuarto y yo estaba a punto de hacerla tu meme. Mira, Karen, no te metas con hombres ajenos. Yo soy muy buena persona, pero tonta no.